desde el Centro Histórico de Valledupar. Les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro clip informativo de viernes 15 de septiembre. La candidata a la gobernación del Cesar, Alexandra Pineda, y algunos integrantes de su equipo de campaña tuvieron un accidente de tránsito mientras viajaban en carreteras del Cesar cuando cumplían actividades proselitistas en el trayecto entre Santa Isabel y San Roque en inmediaciones del municipio de Curumaní. Las causas de este percance vial, al parecer, fueron fallas mecánicas de la camioneta en la que se transportaban los antes mencionados. Según se conoció por parte de un comunicado oficial, Alexandra Pineda y demás acompañantes no sufrieron heridas de gravedad. Bueno, hay una falla mecánica con el vehículo. El vehículo, como que la dirección no le respondió, perdió el control. Nos salimos de la vía y chocamos contra un tronco que está aquí a la orilla, lo que hizo como que el carro quedara completamente destruido. De las personas que más afectadas se vio fue nuestra candidata Alexandra, pero ratifico y soy muy enfático en que no pasó a mayores, todo está bien, pero ella fue una de las que se estropeó un poco más, ¿no? De los cuatro que veníamos en el vehículo. Sí, tiene algunos golpes, algunos hematomas, pero vuelvo y digo, afortunadamente nada que pase a mayores. Ella iba en el puesto de adelante. En el marco de la Semana de la Movilidad, que es entre el 22 y el 29 de septiembre, la Alcaldía de Valledupar se acoge a la política nacional y organiza el Día Sin Carro y Sin Moto para el 27 de septiembre. Este jueves fue el sepelio del mototaxista José Fernando Rodríguez Robles, de 18 años, quien fue hallado muerto en zona rural de La Paz el pasado miércoles. Por este hecho, el gremio de mototaxistas exigieron justicia frente a la alcaldía de la mencionada población. Decirle al pueblo de La Paz que hoy, como conclusión, vamos a entregar unas recompensas hasta de 10 millones de pesos para que nos ayuden a capturar a estos delincuentes que le quitaron la vida a este joven pacífico. Toda la plaza, el Palacio Municipal, escuchen. Candidatos al Consejo por el Partido Liberal le brindan respaldo a Ernesto Orozco, candidato a la alcaldía de Valledupar. Esto llega a sumar a esta campaña y lo que queremos es que se sumen muchísimas más personas, que aquí lo que hay es espacio para que la gente llegue a contribuir a este proyecto de ciudad. Está todo listo para que inicie el torneo internacional de tenis J30 aquí en la capital del departamento del Cesar. El epicentro será el complejo de tenis que recibirá a deportistas de más de 30 países, torneo que se realizará del 18 al 22 de septiembre. De los 8 capturados como presuntos integrantes del Clan del Golfo en el corregimiento La Loma de Calentura, a jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar, solo 2 fueron enviados a la cárcel. Se trata de Luis Albeiro Velázquez y Dolcey Rivera Durán, a quienes se les imputó fabricación, tráfico y portes de arma de fuego. 5 estudiantes del grado 6 y 7 de la institución educativa Laureano Gómez Castro de Aguachica resultaron intoxicados luego de consumir unas pastillas denominadas pepas, las cuales les suministraron personas ajenas al claustro educativo en la parte exterior. Según narra la madre de uno de los afectados, a los estudiantes los obligaron a consumir las sustancias alucinógenas y los amenazaron con hacerle daño si no lo hacían. En el colegio no hay celador y el muchacho entró al colegio, que fue el que le dio una pastilla a mi niña, y la amenazó que si no se tomaba la pastilla me la mataba en el colegio. Y de los otros compañeritos pues no les sé decir, porque yo le pregunto a la niña qué fue lo que pasó con los otros niños. Ella me dice que de ellos no sabe, porque la amenazó fue a ella. Más de 700 estudiantes de diferentes instituciones educativas estuvieron presentes en la primera jornada del Laboratorio del Pensamiento Creativo, la apuesta del gobierno del Cesar para empezar a hacer industria y generar desarrollo económico sostenible en el departamento. Lastimosamente, hoy dependemos de un sector minero que hoy genera un empleo limitado, que no hay un proceso de transformación y que al mismo tiempo no ha generado una economía colaborativa para aumentar el empleo, la competitividad y la productividad del departamento del Cesar.